Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Plymouth Belmont, el cual, como dice el título de esto, la exótica alternativa al Corvette C1 que puedes comprar. Bueno, este llamativo roadster clásico acabó siendo una propuesta frustrada que no pasó de la fase de concept y por lo que solo existe uno en el mundo actualmente. Y bueno, ahora va a salir a subasta en el evento de Mecum. ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, el Chevrolet Corvette original no necesita presentación. Fue un deportivo que marcó un antes y un después en la industria automotriz norteamericana. Y hoy tiene ya 8 generaciones a sus espaldas. Sin embargo, no mucha gente conoce al modelo que estaba llamado a rivalizar con él. Bueno, se trata del Plymouth Belmont, un modelo presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Chicago del año 1954 y cuyo parecido con el Corvette original es innegable. Sin embargo, no tuvo mucha suerte porque más allá del modelo concept que fue utilizado para estos salones del automóvil, el proyecto acabó terminó por descartarse para una producción en serie, dejando a este ejemplar como el único en su especie, un ejemplar que ahora va a salir a subasta en la próxima va a salir a la venta en la próxima subasta de Mecum. Bueno, como dice, la fórmula era muy similar a la del Corvette, pero este Plymouth cuenta con ciertos rasgos que lo hacen realmente atractivo y con personalidad. Contaba con una carrocería fibra de vidrio, con sugerentes curvas y líneas que se aprecian especialmente mirándolo de perfil. Su parrilla cromada tiene personalidad propia, cuenta con ruedas semicarenadas, con ese acabado en un blanco rodado, rodando sus elegantes llantas. Y bueno, al tratarse un concept bajo este largo y elegante cuerpo, se escondía el mismo chasis que usaban buena parte de los modelos sedán de la marca Plymouth. Mientras que el encargado de mover todo era un motor de 3,9 litros tipo V8 atmosférico que tenía una potencia de 150 caballos de fuerza, siendo el primer Plymouth que contaba con un motor de 8 cilindros, un motor asociado a una transmisión high drive de 3 marchas y muy particular porque combinaba un convertidor de par con una caja de cambios manual. Bueno, ese hecho fue que el proyecto quedara solo en eso, en un proyecto. Ha hecho que solamente exista una unidad de este auto en todo el mundo. Tras mostrarse en ciertos eventos el mundo del automóvil, este ejemplar tuvo su aparición en el cine, en la película Blend of Joy del año 1954 y en Mr. Cory en 1957. Desde entonces el modelo no tuvo muchas apariciones en los últimos años. Aunque los últimos años fue restaurado y mostrado, por ejemplo, en el concurso Elegancia de Pebble Beach o en el Amelia Island, lo que deja claro que su cotización va a ser alta. Su próxima parada será la subasta de Mecum en Kissimmee, que ya comenzó y que va a finalizar el próximo 12 de enero. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.